¿Qué tal se lo están pasando? Hoy me propuse hacer unos chicharrones, unos riquísimos chicharrones, ¿eh? Vean nomás qué he hecho para despedir a mi familia, que ya se van a ir y voy a juntar a mi hermana con mis cuñadas. Ustedes miren a ver qué pasa, ¿eh? Y opinen, ¿eh? Hice esto, corté la mitad de un tambo de 200, lo forré de material, hice su banquetito con un agujero ahí, para que no se sofoque, su base, y luego le hice su comal, ¿Y para qué le hiciste? bien, y luego su parrilla. Aquí lo ocupa asador, ocupa fogón, aquí le sirve para todo. Pues te voy a hacer chicharrones, miren, Voy a hacerle chicharrones a doña Irma. Su ajito. Y luego sal. Miren. Dos puños iguales, ¿eh? Y sus tres ajitos. Y vámonos. Este vasito de agua. No está muy grande. Y se lo cuea. Licuea bien. Y vámonos. Sí, pero no está grande. Miren. Sí. ¿Qué tal? Ahí vamos a hacer chicharroncitos. Ahí va, esto va quedando, vamos a empezar, ¿no? Ahí va la cosa. Miren, y luego ya que ustedes ven que ya está soltando su jugo, se le pone su agua de sal. Y vámonos. Como van quedando, Y yo cuando están un poquito flojitos, que están tiernitos, yo le bajo la lumbre, no le pongo mucho. Y luego enseguida la subimos. Miren nomás. ¿Qué opinan de esto? Miren, suavecito, lento, tranquilo, miren. ¿Qué tal? Miren. Miren qué chulada, miren. Ahora lo que vamos a hacer es sacarle manteca. Oiga nomás. Sacarle manteca a la volada, vámonos. Miren. Ya que le sacó bastante manteca, les manea, vámonos. Ahí está. Miren nomás, qué chulada, miren. Miren los buchecitos. Qué carnita, no, aquí es. Los auténticos buches en los chicharrones. Miren, otro. ¿Qué tal? Ahí está. Marta, ¿cómo se te hace ese buchecito? A ver. Está rico, rico, pero está muy caliente. No puedes cortarle, a ver, que truene. Que digas, nomás mi chicharrón. A ver, pruébalo. Hoy nomás, crujiente. Está rico. Este es lo máximo. Los buches en el chicharrón, Enseguida de los chicharrones hice mi planchita y los vean, queda exactamente bien ajustadita. Y aquí Irma está bien encantada por eso. Encantadísima, porque está bien ajustadita. Bien ajustadita que tiene. No humea, no nada. Mis chicharrones, mi cuñada, mi hermana y. Mi otra cuñada. Y sigue la fiesta. Miren, mi hermana, ella es encargada de hacer el guacamole. Y mi cuñada. Hacer la salsa, y yo los chicharrones y Irma hizo no sé qué es eso. Ensalada de pollo. Es todo. La salsita de molcajete, los chicharrones, los frijolitos de la olla. Y Javier, bueno, ¿y a quién estás picando esos chicharrones? Para mí. Mira, bien picaditos. Qué curiosito. Entonces, frijolitos de la olla. Y luego salsita. Ajá. Acá en los chicharrones, mira. Hijo de su madre. Y luego su guacamole. No, pues algo más. Aquí en el medio. Y luego a comer. Alejandra, ¿no que te dolía el diente? A mi papá no, también le voy a copiar. Igual a su plato también. Puras sopitas. Pura papilla. Ah, bueno. Échale pues. Mi comadre, Irma, Alejandra, mi otra comadre, mi otra compadre escondida. Mi otra comadre. Tu cuñado se te esconde. Se me esconde mi. Y miren, los chicharroncitos, miren. Y acá mi compadre, muy serio, muy triste, ya bien lleno, bien relaxa. Miren, aquí conviviendo en familia.